¡Fernando, al aire! Bien, gatito. Buenas, soy Fernando Colmenares con las noticias. Noticia de última hora. El famoso criminal, el señor Martín, ha escapado de prisión. En este proceso ha asesinado 4 policías. En serio, solo 4. Bueno, un minuto de silencio por ellos. En otras noticias, el famoso empresario de Esteban Lozoya lleva 2 semanas desaparecido. La policía intensificará la búsqueda para dar con su paradero. Disculpen, la siguiente noticia me dejó muy mal. La muerte del futbolista bien conocido, Fernando Francesco. Escaparte, Martincito. No debiste. Ese era el único lugar donde estarías seguro. ¿Pero por qué se la dejaste? ¿Tú eres estúpido? ¿Qué puedo hacer, huevón? O sea, ¿qué coño quieres que te diga? ¿Ah? Mira, yo... Muy bien, Cocu y Filtro. Hay un mamagüevo por ahí que tenemos que buscar. Un maldito con el que tengo que saltar deuda. Díganlo, ¿quién es el maldito jefe? Un mamagüevo mexicano que se llama Eduardo. Se llamaba. Venga, jefe. Vamos. ¿Son tortas de jamón? Es que yo soy bien pedo. Yo quiero que atrapen a este mamagüevo de sí, acá. Sí, vamos por ese maldito. Sí, vamos a atrapar a ese mamagüevo. Yeah,
¿Cómo de quién puta soy? Ah, ah, qué chingados. ¿Qué? ¿Qué chingados? ¿Qué? La gente ¿qué, mexicano. No mames, güey. Te voy a partir la madre, ¿eh? ¿Qué madres, ni qué madres? Te voy a partir la madre, Martín. Vas a ver, hijo de perra. Voy a partir tu puta madre. La única madre que va a quedarse viuda aquí es la tuya, policía mexicano estúpido. Agárralo, muchachos, agárralo, agárralo. Mira, vas a hablar. Y vas a hablar ahorita en serio, Eduardo. Vas a hablar en serio. ¡Cállate! Ey, cálmense, cálmense. No sé quién eres, pe. Vas a hablar conmigo ahorita. Dime. Dime una vez. ¿Qué quieres que te diga, güey? ¿Eh? ¿Quién es el enmascarado? ¿Eh? ¿Quién es el enmascarado? Dime. ¿Que tu madre es una saldona? ¿Quién es el enmascarado? ¡Eso, güey! ¿Quién es el enmascarado? ¡Voy a partir tu puta madre! ¡Cáganle a cuñazos, muchachos! ¡Cáganle a cuñazos! Dime. Bien, mexicano, ¿le tienes miedo al muro o le tienes miedo al agua? ¿Ah? Muy bien. No le temo a nadie. Vas a empezar a hablar. No le temo. ¿Vas a hablar o te vas a jugar? No le temo a nadie. Échale, dime, dime quién. Dime, calma, 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 dime. Dime, ¿me vas a decir quién es el enmascarado? ¿Me vas a decir quién es el enmascarado? No te voy a decir nada, güey. Échale el agua, échale el agua de nuevo. Habla pues, coño. Habla. Siéntelo. Habla, habla. Dime, habla. No te voy a decir nada. Mamá huevo. No te voy a decir nada, güey. Ah, mamá huevo. No sé qué putas. ¿Crees que no te puedo quemar? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, ¿Por qué no me das la pistola, ¿Por qué no te quedas aquí, ¿Por qué no me das la pistola? Sáteme acá. Porque no necesito esto, porque eres una marica. Porque no necesito esta mierda, cabrón. Quiero que me digas quién es el enmascarado. Habla, coño. Habla. Habla quién es el enmascarado, siéntate, siéntate. Párate, agárralo los brazos a este cabrón. ¿Vamos a hablar entonces? Eso los voy a partir la madre a los tres, ¿eh? ¿Cómo es, filtro? No les quiero repetir filtro, las vainas, que este mamá huevo. Vas a ser el primero, filtro. Que este mamá huevo. Que este mamá huevo. Siéntate, huevo. Que este mamá huevo se cae. Vas a ser el primero, filtro, ¿eh? ¿Qué putas? Mamá huevo, ¿quieres hablar ya, coño? ¿No me quieres decir quién es el enmascarado? No te voy a decir quién es el puto enmascarado. ¿Tienes el enmascarado? Mucho tiempo. El enmascarado es tu madre. Mira. ¿Qué pedo contigo? Mira, tenemos mucho tiempo para hablar, Eduardo, así que tranquilo, llévenselo. Tenemos mucho tiempo para jugar. ¿Creíste que me ibas a matar con ese tiro, maldito mamá huevo? ¿Te voy a partir la madre? Mierda, estás gordito con tu hermana, ¡Huevo! ¿Creíste que me ibas a matar con ese maldito tiro, mamá huevo? Tiro te va a matar yo, desgraciado. ¿Qué hay, gente, Machu? ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué estás haciendo? Aquí disfrutando de la vista. Y tengo dos preciosas allá que no sabes lo que sos. Como siempre, un galán. Te quería preguntar, ¿qué sabes de Eduardo? Che, literal no sé, la última vez que lo vi fue la pelea del monte. No sé, si sabes algo, decime. Sabes, hay una información. Pero apurate, decime lo que me vas a decir, que tengo las dos preciosas ahí esperándome, boludo. Podemos encontrarlo, Eduardo, ya que hay un rastreador en su chaqueta. Está bien, boludo. Y podemos dar con su ubicación. Pero ahorita no te puedo ayudar, tengo dos preciosas que no sabes lo que sos. Tranquilo, galán. Está bien, bueno. Está bien, eso quiere decir que lo voy a hacer solo. Exactamente, ¿qué más? Si cualquier cosa me llamas. Y yo te tengo mucho gusto, pero en este momento voy a comprar las minas. Está bien, cuídate, nos vemos. ¿Qué es, mamá? ¿Qué te ríes, ah? Espérate. Voy a fornicar con sus hermanas, ¿eh? ¡Ay, hijo de perra! ¿Ah? ¿Qué tal le estás hablando ahí? Te dimos ropa nueva, zapatos nuevos. Me da igual, me voy a hacer más ropa. ¿Qué sea? Me da igual, me da igual. Soy un agente especial. Y me las voy a cobrar como sea. ¡Que viva México, jefe. Puto! ¡Mire, jefe! ¡Que viva México! ¡Ay, ya llegó! ¡Oh, marica! ¡Oh, marica! ¡Hijo de perro! ¿Quién soy? Dime, dime. Dime, ¿sabes quién soy?
El puto enmascarado blanco. Eres una marica. Eres una marica, Martín. Maldito señor Martín, ¿sabes algo? Soy marica, Martín. Dime, te recuerdo de quién es. Dímelo, dímelo. Siéntelo, siéntelo, hijo de puta, que no me rompa la maldita silla en esta mierda. Voy a vengar, Martín. Voy a vengar. ¡Dispara! ¡Dispara! Mira, ¿sabes? ¡Dispara, hijo de perra! Solo dímelo. No te voy a decir nada. No te voy a decir nada, maldito chapo. ¿Quién es el maldito enmascarado blanco, cabrón? Debería matar a ese desgraciado. Alia, tú, llévate esta mierda. Recibir un maldito tiro. Es tu puta ¿Sabes lo que es recibir un tiro en el pecho, pero sabes lo que es recibir un tiro en la cabeza? ¡Dispara, hijo de perra! Está bien. ¡Dispara! ¡Dispara si tienes cojones! ¿Qué opinan ustedes? ¡Dispara este maldito mamagüevo! ¡No se muevan! ¡Hazlo! ¡Quieto! ¡Hazlo! ¡Calma! ¡Calma, Perú! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien, Perú! ¡Quédate quieto! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Quédate quieto! ¡Hay necesidad de ir al piso! ¿Sí? ¡Al piso! ¡Quédate quieto! ¡Al piso! ¡Quédate quieto, loco! ¡Al piso te mato! ¡Dije que te iba a matar, hijo de perra! ¡Dije que te iba a matar, hijo de perra! ¡Pepe! ¡Ese me dijo! ¡Cállate, Pito! ¡Ya! A ver, ¿ahora qué? ¿Ahora quién, cabrón? ¿Ahora qué? La muerte, ah, ¡cállate, perra! ¡Dale el enmascarado blanco, te lleve conmigo, maldito! ¡No te lo esperabas, hijo de perra! ¡Macho! Llegaron los corsarios. Llegan a liberarte. Pero de tu sufrimiento. Jefe. ¡Achú! ¡Achú! ¡Por favor! ¡Lechuga! 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 Que te sirva de advertencia, ¿viste? ¿Qué pedo contigo, ¡Machu, por favor! ¡Lechuga! ¡Machu, por favor! ¡Machu, no puedes dejarme! ¡En esta no, amigo! ¡En esta no! ¡Por favor! ¡Reacciona! ¡Reacciona, Machu Picchu! ¡Por favor! ¡Te lo pido por el pueblo del Perú, amigo! ¡Reacciona! Ajá. A ver... ¡Quema! ¡Quema! ¿Qué te quema? ¿Qué te quema? ¡Me cayó en el pecho! ¡Te cayó en el puto chaleco! ¡Ya debemos escapar! ¡Porque han venido gente muy rara esta! ¿Quién es él? ¿Quién llegó? ¡No sé, amigo! Ajá. Ya después lo veremos. Ese es el bicho pesado. ¡Ya vámonos aquí! ¡Ya vámonos! ¡Ya vámonos acá! ¡Órale! Al aire, Fernando, Flash. Flash informativo. El señor Martín ha muerto. Lo mataron de un tiro en la cabeza. Se ha hecho justicia. Bueno. Ya no dice así, ¿verdad? ¡Me voy! Háganse, yo voy a casa. Me gustan los trabajos bien hechos.